Hello and welcome to the 7th Annual Typographics Festival. I'm Mike Essel, Dean of the Cooper Union School of Art. I fell in love with typography as a student at Cooper Union, where we've hosted design and typography classes for over 162 years. Your support of typographics directly supports the education of young artists studying here at Cooper Union. I'm honored to welcome you all today. Thank you to all our sponsors for their generous support. Thank you to my Cooper Union family for helping organize this year's festival. Thank you to all the speakers and curators for your incredible work and presentations. And thank you all for joining us today. Welcome to Typographics. Now we would like to share with you a few typographic animations from our sponsors that were made especially for this year's festival. Enjoy. Welcome, everyone. My name is Alexander. Everybody calls me Sasha. It's my pleasure to open this day for you all, and we're super excited to have you all with us. And I always love this function of Zoom where you could see people telling us where they're joining us from. So super, super fun. I'm joining currently from New York City, from Cooper Union. So again, wanted to welcome you all to the 7th edition. I can't believe it's the 7th edition, but it's the 7th edition of Typographics. And it is our second virtual event. So last year was our first virtual event, and we learned a lot, and we decided to make it bigger this year. So it's much bigger, it's much broader. We're spanning the world, and we're super, super excited to share all of the events we have planned for you.
All the details for the stuff that's coming up, it is a 10-day event spanning 5 weeks. So all the timing, all the details are on our website, 2021.typographics.com. All of the bios for all our presenters and curators and all of the social media links for everyone is on there. It also has a super fun feature for the timing. So if you look at the calendar, at the conference listing, the website will tell you what the times are in your time zone. So make sure your VPN is set to your if you're using VPN, make sure it's set to your country. You'll see the timing. You can kind of plan ahead. So registration, everything is on there. So we have 10 events spanning 5 weeks. I'll say a few super short housekeeping things. We are virtual. Zoom is getting better. Everything is getting better, but we can't promise that it is going to be completely smooth. Some things are just outside of our control. So we hope that you bear with us if there's any glitches. It's a little bit more unpredictable, but we hope everything is going to run smooth. And if there's any issues, we will obviously like take care of them, but some stuff is just outside of our control. If you are watching on YouTube, you won't be able to see the questions. So we hope you register for through Zoom, through the Eventbrite on the site, and then you can post questions. So there are two functions. We have the chat function, which I'm seeing is super active. And there's also a button for the Q&A. So please, if you have questions for the presenters today, there'll be a short Q&A session after each event. Use the Q&A function to send in your questions. And in the chat, there's a toggle that says panelists and attendees and panelists. Just make sure if you're speaking with the rest of the group, with all the participants watching, make sure you toggle panelists and attendees. Otherwise, the attendees won't be able to see it. Panelists is just the presenters on our end. And we're also very excited about this feature that we were able to make work, and also something that Zoom created recently is a translation function. So we'll have two presentations today in Spanish, and we'll have a live simultaneous translation. There'll be a button at the bottom of your Zoom window for like a little globe icon that will let you toggle translation. So if you're a native in Spanish, you don't have to do anything. You can just listen to the presentation. If you wanted to hear the presentation in English, just toggle the option to English, and you'll have the feed from the translation. Romina is translating very kindly for us, so we appreciate her expertise and help with this. The event, the 10-day event, is curated this year by 11 guest curators, and our first curator today and our host for today and the MC is Cesar Puertas. It's my pleasure to welcome Cesar and also all of today's speakers. And I'll say a few words about Cesar. Cesar Puertas is a graphic designer. He is also a typeface designer from Bogota, Colombia. He studied at the Universidad Nacional de Colombia and at the Royal Academy of Arts in The Hague, Netherlands. He is an associate member of the prestigious A-Type-I and their country delegate for Colombia. He has designed several typefaces. His work has been awarded by Type Dirt Club, Tipos Latinos, and Proyecto Diseño. As many of us designers do in this field, we also teach. Cesar teaches, and he's a lecturer and a professor of typography and type design at the Universidad Nacional de Colombia. And last but not least, he is currently working at Tipograma as a type director and as a designer. Tipograma is a studio based in Bogota that was started in 2010. So I'll turn it over to Cesar. And first of all, Cesar, thank you so much for curating this wonderful program for us today. I'm super excited to hear all the presentations. And I can't wait to see everything. And thank you for making this day possible and for being here with us. Okay. Thank you, Sasha. Thank you very much. Good day, everyone. Thank you for joining. Thank you also, Cara, for the invitation.
Thank you all the organizers for inviting me to host this session on Latin American typography. Latin America is a region with a very rich cultural heritage, and in the last couple of decades has seen a great development from Mexico at the top north of the continent to Chile and Argentina at the far south. Very interesting things are happening, and I want to show you a small sample of all the things that are happening. So in that line, we have invited three speakers as representatives of the region. I say it's like we would be traveling from south to north of the continent. So we will start with Argentina, then we'll continue with Ecuador, right at the middle of the continent, and we will end the session with Mexico. Just to remind you, recuerden, hay un botón de globito abajo, ¿cierto? Por si quieren acceder a la traducción simultánea del inglés al español, si tienen problemas con el inglés y prefieren escuchar todo en español. So remember, there is that little button down there. Also, let me remind you that at the end of each talk, of each presentation, you can ask your questions in the Q&A panel at the bottom right. And I will be picking a few questions so that speakers answer. It could be two or three, depending on how much time we have. No more. Let's start with the presentations. That's what we're for. We're here for. First, I am very happy to introduce our first speaker today, who is going to present her talk titled Letters with Voice. Yes, because calligraphy, typography, and lettering are at the service of messages that are full of energy and expression. And why is this talk so interesting? And it's interesting because in our speaker's words, impulse, gesture, and emotion are themselves language and communicate in the shape of imperfect letters that we can feel and identify with a particular voice. A little bit more mystery. Our speaker is an art director and type designer based in Buenos Aires, Argentina. She got her diploma at the University of Palermo and later completed a postgraduate career in type design at the University of Buenos Aires, the famous UBA, UBA, where she also taught for 8 years. Our speaker is the co-founder of Yane Guille and Company, a studio based in Buenos Aires, specialized in design, in type design, in identity, illustration, and lettering, working with clients worldwide like Apple, Fox Channel, Microsoft, Penguin Random House, among others. Her studio has earned awards from the ADC and the TDC in New York, Tipos Latinos in Latin America, and the LAT Awards in Peru. At this point, you all know who we're talking about. So Yane's interest in calligraphy applied to graphic design has led her to relate with design and typography projects such as Bodies, a typeface, Avelina Pro, Quotes, and Envelope, which are part of Sutipo's catalog. My favorite, by the way, is Bodies. Check it out. Among her most recognized calligraphic design projects is her participation in the campaign No Amas, No More, for the Recoleta Cultural Center, representing the female voice through which written words. Okay, people, so without further introductions, please join me in welcoming Yane Aravena. Yane, welcome Hola. To Typographics. ¿Cómo estás, César? Hola, Yane. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hi, César. How are you? I'm so glad to have glad you here. Glad to see you. Okay. Qué bueno verte. Sí, me alegra mucho tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos que están por ahí, todas partes del mundo, y agradezco muchísimo la invitación y también esta posibilidad de brindar esta charla en mi idioma, que es el español. Así que cuando vos digas, puedo compartir mi pantalla.
Súper bien. Sí, claro. Comencemos. Let's start with your presentation. Okay, ahí estamos. Hi, everybody. My English is really awful, so thank you, Ro. Gracias a Ro, que está del otro lado, traduciendo para que ustedes puedan entender. Vivo al sur, en un país que se llama Argentina, en Buenos Aires. Hablamos español, mucha gente nos conoce por vinculado al mundo del tango, las letras, el fileteado porteño, pero a mí particularmente me gusta, más allá de definirme por de dónde vengo, cómo me muevo, ¿sí? Y siento que me muevo un poco por el instinto, por esta cosa de hacer. Entonces, en 2007, decidí enfrentar un desafío y comencé a brindar clases en la Universidad de Buenos Aires. Ahí conocí a Guille Bizzari, que está ahí acompañándome en esa foto, donde no sabía bien qué planeábamos, pero que seríamos grandes compañeros de la vida, seguro. Y ahí en esa universidad, en la Universidad de Buenos Aires, di clases de tipografía por mucho tiempo y desperté un gran interés por la caligrafía formal por un lado, pero luego a experimentar a través de herramientas caligráficas. Y soy una persona que seguía por el instinto y también por el impulso. Un día Guille vino con este pequeño cuaderno. En realidad son hojas de papel, para nada, eran como un pequeño bloc de notas. Y de un lado hay una frase que dice: hay que hacer todo a ojo. Y del otro lado, yo expresé con una herramienta algo para complementarlo, muy expresivo, nada se entendía. Y le propuse que tal vez esa idea podía ser llevada a un libro en donde podemos combinar todo lo que nos gustaba hacer. En ese momento yo estudiaba caligrafía, pero una manera de explorar. Entonces no me preocupaba si se leía lo que estaba escribiendo, sino que lo que me interesaba era lo que el otro sentía, qué le producía cuando veía esos trazos, esos gestos. Y en este proyecto que teníamos juntos, no había nada que estuviese bien o que estuviese mal. Simplemente había que hacer. Podíamos cortar, podíamos pegar papeles, pero sí explorar lo que nos gustaba hacer, trabajar con ilustración y con el gesto. Pero bueno, entre mis influencias hay muchísimas, pero las principales están acá, a través de José Parlá, que es un artista que reside en Nueva York, y de mi maestra, quien me enseñó este universo caligráfico, que se llama Silvia Cordero Vega, ahí tienen los links para que puedan ver, más allá de todas las cuestiones de calígrafos formales que yo seguía, había algo en el trabajo de ellos que me inspiraba. Me generaba esta idea de que la caligrafía podía hacerme casi volar. Podía trazar con una herramienta y sentir que, nada, que era libre, que podía decir cosas sin tener que explicar al otro qué palabra estaba escrita, sino a través de contar un sentimiento. Y había algo, ¿no? También porque es como la música, era una caligrafía que te hacía volar pero tenía ritmo. Había algo también en que me encantaba, esto de poder darle ritmo, que se sienta como música, que sean letras que bailen. Pero bueno, ¿qué hacer?
con todo esto que me gustaba hacer. La tipografía por un lado, la caligrafía por el otro, cómo fusionar eso y hacerlo crecer. Entonces, esa cuestión de la caligrafía no formal me permitió introducirme al mundo del dibujo de letras. También nos animamos junto con Guille, ya habíamos crecido realmente y habíamos tenido una familia, y esa es mi familia tipográfica. Ahí estamos con Ale Paul, que fue mi tutor en la carrera de diseño tipográfico, y confió mucho en mis procesos. Ahí está Ale, y mi hijo León, y está Guille también, y decidimos estudiar juntos tipografía, y nos embarcamos en este triángulo casi amoroso de la caligrafía con ilustración y diseño tipográfico. Y todo envuelto en este mundo de palabras. Palabras que se pueden sentir, que se pueden ver, tal vez se puedan tocar, que todo tenía que ver con eso, con contar algo a través de palabras. Y empecé a entender que tal vez no todo tenía que ser perfecto y que desde el otro lado las personas recibían bien esta idea de escribir y contar mensajes. Y cada vez que tengo la posibilidad en nuestro estudio de contar a través de un gesto o de usando una herramienta y conservar esa esencia, lo hacemos. Puedo leerlo, pero también puedo sentir y ver como una lluvia de amor, que puede ser amorosa o casi melancólica. O simplemente ser un mensaje y fusionarse en la portada de un libro, en donde no necesito esa tipografía, sino simplemente la palabra y la frase escrita tal como es. Entonces, con el tiempo entendí, y esta es mi definición, y mucha gente me acompaña a lo largo del tiempo, pero es lo que para mí es la caligrafía, que es escribir con el alma, empujar, hacer que se lea, porque aparte soy diseñadora tipográfica y trato de llevar esa idea a los proyectos que puedo llevar a cabo, pero también aportar un poco de esa esencia personal. Aquí está Quotes, que fue una fuente inspirada justamente en un brush pen, donde si bien hubo muchos retoques tipográficos de parte del equipo, de parte de Guille, quien me ayudó a terminarla, también lo que tratamos es conservar esa idea de que puedo combinar signos y hacer casi que se vea como una pieza de lettering. Y para terminar el proyecto y poder mostrárselo al mundo, y pensar en esta idea que hablaba antes del movimiento, del ritmo, de las letras que bailan, invité a Eugenia Melo, que es una ilustradora argentina que vive en Nueva York y que quería explorar estos personajes que bailan, y creo, sentí que era el perfecto match. Y creo que no hay nada más lindo que ver lo que uno construye y escribe conviviendo con otros mundos. Ahora, ¿qué pasa con la propia voz? ¿Qué podía hacer con todo eso que les mostré antes de esa experimentación? Pasa el tiempo y la forma de escribir nuestra cambia. Y también sentía que tenía que darle un cierre a esta idea, a esta propia voz. Entonces también decidí que esa experimentación podía convertirse en una fuente legible y que podía estar al servicio de otros para que puedan utilizarla. Hoy se comercializa a través de subtipos y hablo un poco de esta idea, ¿no? De escribir cartas de manera espontánea. Está hecha con una pluma flexible, pero de manera muy experimental. Y fue un desafío porque tuve que formalizar todo eso que había aprendido para dar un cierre a esa etapa, pero también para poder
hacer que funcione. Y nuevamente Eugenia le brindó esta cuestión de ritmo también. Es increíble, pero había ritmo, había cosas que, letras que se mueven para poder contar esta historia. Ahora, ¿qué sucede cuando hay que hablar por otros? Cuando uno usa su propia voz, prácticamente lo que hace es contar una historia personal, contar gustos. Ahora, en 2019 tuve la posibilidad de hacer, de diseñar unas frases y palabras que iban a ser parte de una campaña para el Día de la Mujer en Argentina que se llamaba No Va Más, No More. Y la consigna principal era darle voz, poner el cuerpo a esas palabras, una lista de palabras de mujeres que le decían basta a lo que no iba más, a lo que era gritar y contar lo que no va más en este mundo. Y el 8M era un día muy importante para poder salir a gritar todo eso. Entonces, en este proyecto, Ariel Chiesa, que es el director de toda esta cuestión de campañas en el Centro Cultural Recoleta, es un centro cultural muy importante en Argentina, pensó que podíamos darle voz a cada una de estas palabras o frases, pero tenía que ser contarla con, realmente con lo que eso sucede. Y no es lo mismo escribir el miedo utilizando una formas cursivas, conectadas, que directamente tengáis y perciba esa idea, esa fuerza. Así que lo que hice fue escribir un montón de palabras, frases, me puse en la piel de esa persona, y no importaba si se veían bien, lo importante era que se lean, que se transmita el mensaje, y que se sienta esa crudeza. Antes de llegar a esta etapa de mi vida caligráfica, sí estudié muchísimo caligrafía formal, y eso es importante contarlo, porque esta cuestión de jugar con las herramientas, poder saber que puedo elegir un marcador o un pincel, lo da la experiencia y el juego, pero construir una forma que sea no convencional también lo da esa formación. Así que todo lo que sabía lo puse ahí. Y de estas 20 palabras que tuve que escribir, entonces escribí como 10 de cada una, 15, y escañé todas las que pude. No eran solo 20, eran el doble, el triple. Y usamos como esta idea del clásico tag de My Name Is, pero pensando, bueno, en lugar de un nombre es lo que no debe suceder más. No guardar silencio, que no subestimen más. Y se transformó en una serie de pósters en donde había más de 20 pósters distintos. Y el día del el 8 de marzo en Argentina, el Centro Cultural estaba abierto, la campaña había salido a la calle y las mujeres pasaban y se llevaban esos carteles a la marcha. Entonces, de golpe, esas letras que habían salido para representar a otros, estaban dando voz a otras personas. No se veían, por momentos pueden ser que para alguien no sean lindos, pero no importaba, importa lo que dice, importa cómo se dice y de qué manera. Y eso es fuerte, hablar de eso es fuerte, fue movilizante el proceso de creación. Y lo más lindo es cuando hacen que esa voz que vos creaste, que cada uno creó, la hagan propia. No importa quién está atrás de esa mano, sino que el mensaje se grita y se hace propio. Así que aquí van a ver un montón de capturas del evento ya cuando estaba funcionando. Y creo que lo principal, y con esto bueno, voy a ya cerrar la charla, es que más allá de podemos trabajar de manera digital, podemos
perdernos nuestros teléfonos, pero creo que cada vez que queremos volver a nuestra esencia, está ahí, ¿no? En trabajar con las manos, de poder construir desde ahí esa esencia, que es lo que el otro tal vez pueda ver. Así que acá está quienes me acompañan todos los días, que es mi equipo, está Agustín, Guille, y también mi familia, que es la que banca estas cosas, estos desmadres, como dirían, de tinta y papel. Así que muchas gracias a todos por escucharme. Okay, Yanni, thank you very much for that amazing presentation. I love your work. Me encanta tu trabajo, Yanni. Qué presentación tan buena. Muchas gracias. Espero que Ro haya podido seguirme. Don't hate me, Ro. Yeah, I'm sure because actually you had a very, very, very good pace. Yeah, y si hablaste como muy buen ritmo. Entonces no creo que haya tenido mayor problema. Muchas gracias por tu charla. Yo soy fan de tu trabajo, me confieso fan de tu trabajo. Y bueno, espero que también les haya gustado mucho. Bueno, pero sigamos. Entonces, let's proceed with the questions. From the audience, I think we have a few already. So let me see first. Okay, Adriana Garcidueñas is asking, Yanni, in your career, sí. En tu carrera, ¿cuál ha sido el proyecto sí. que más te ha gustado y cuál es el que más te ha enorgullecido? Sin dudas, el proyecto de Nova Más. Que fue uno de los últimos, pero también creo que siempre cuento que para mí, cuando empecé a estudiar diseño y caligrafía al mismo tiempo, era el proyecto que yo soñaba hacer. Siempre pensé la caligrafía como una herramienta que podía serle útil al diseño, más allá de la cuestión de diseño tipográfico. Entonces, poder contar a través de eso, de esos mensajes, sin duda era ese proyecto, sí, sin duda. Bien, no, y además que ahora hay una onda de diseñadores que, activistas, ¿no? Que eso es bastante interesante, ¿no? El activismo. Sí. Muy chévere. Sí, está buenísimo. Bueno, por acá Kartik nos pregunta también, what do you think of working directly on, say, an app like Procreate? ¿Qué opinas de herramientas, trabajar directamente en herramientas como Procreate? ¿A quién preguntó? Kartik. A ver, utilizo Procreate, pero muy poco. De hecho, todas esas pantallas que ustedes ven ahí, que vienen en la presentación, fueron hechas a mano. Esperé que se seque el papel, escaneé la hoja. No es que no me guste trabajar en Procreate, de hecho apoyo mucho porque ayuda mucho al tiempo de trabajo, pero realmente si puedo hacerlo a mano, es ideal. Así que entre el versus, prefiero trabajar a mano. Y en Procreate lo que hice en el iPad, mi amiga Eugenia, que la ilustradora que les conté en la presentación, me regaló como una especie de protector que hace que cuando uso el lápiz parece que estoy escribiendo una hoja. Entonces me da esa sensación y tal vez así lo use. Bien, okay, Jenny. There is another question, maybe the last one. What is your favorite tool to work with when doing calligraphy? Como que, ¿cuál es la herramienta que más te gusta? Sí. Mi herramienta favorita hoy por hoy es no tengo justo aquí cerca, pero es una pluma chata, pero la uso de manera poco convencional. Si voy a contrapluma, que si se hace un ruido no pasa nada. Es al pique. Trato, claro, si no romper, pero sí llevarla al máximo nivel, trato que sea eso. Así que una pluma chata sería como hoy estoy en esa, usando esa herramienta mucho. Ok. Para añadir como expresividad, ¿verdad? Como esa expresividad. Exacto, sí, sí. Okay. También lo usamos formalmente, pero también trato de correrme ese lado, porque también eso ayuda
a la hora de escribir formal, entrar en calor, como un entrenamiento de la mano, del movimiento. Así que lo recomiendo. Súper, bueno. Muy bien, déjame ver si hay alguna otra pregunta. Sí. Wow, sí, claro, de hecho hay un montón y me las estoy pasando. Mira, Carolina Giovanoli, hola Carolina. Sí, hola Caro. Pregunta, ¿cómo asumís el desafío de ponerte en la piel de otros para escribir? Esas palabras del 8M son fuertes, afectan, sí. Sensibilizan. ¿Cómo le haces? De hecho, sí. Fue muy fuerte, Caro, y recuerdo que en el momento en que a mí me pasan una lista de palabras que todavía no estaban preparadas, las palabras salen de un conversatorio de mujeres, y el director de arte me llama por teléfono y me dicta, me empieza a dictar las palabras, y armo la lista ahí. Y cuando lo vi, dije, ¿cómo voy a decir todo esto? Y me acuerdo que algo principal era, creo que usé todas las herramientas que pude, lo escribí de las mil maneras, pero sinceramente, sobre todo había muchas, no sé, el aborto clandestino, lo que hablaba el femicidio, algunas por ahí podía manejar, pero otras a nivel emocional cuando se escribían eran terribles. Entonces, yo creo que, y esto es real, después de que terminé la campaña, me sentí un poco mal a nivel físico, y creo que era por toda esa energía que había puesto, y fue real. Me fui de vacaciones y me sentí mal los primeros 3 días, porque sentí que afecta. Creo que también cuando alguien hace caligrafía y pone mucho, mucho su cuerpo, su emoción, pasan estas cosas, así que sí. Bueno, pues, Gianni, thank you very much for being here, for joining us and being here with us, sharing your knowledge, sharing all your work, showing us that, graphic designers, we do more than pretty letters, right? We can have a purpose. Yes, we can use them for greater things. So thank you. To you, César. Yeah. No, you're welcome. And before we go on to our next presenter, we'd like to share with you a few typographic animations from our sponsors, which were specifically made for this year's conference. After this little commercial break, we will have our next speaker right after this. So please. See, watch this. And he wakes up and his arm is doing the thing that's kind of glowing whenever he turns it on. So I think he finally unlocked 100%.
Okay, so we're back. And now it's a great pleasure for me to introduce our second speaker today, who's going to present his talk titled Silabario Amazónico, the Amazon Syllabary, a writing system proposal for South American and even other Latin American indigenous languages. And this is a subject in which I think we all should be deeply interested because it takes us out of our comfort zone by making us think about the way indigenous people today all over the continent still learn to write using the Latin script, which is actually pretty weird and culturally very distant and so strange to them that perhaps we Latin American type designers should be helping them with our craft, with our knowledge to preserve their culture. Our speaker is a visual artist from the University of the Arts. He's a graphic designer, he's a researcher and typographer from Ecuador, the neighboring country from Colombia. In the last few years, he has been researching the history of writing systems from all over the world, especially those from indigenous cultures. And this has led him to create in 2016, Silabario Amazónico, Amazon Syllabary. To do this, he has worked along with linguists, anthropologists, and programmers to create the tools and methods that allow the dissemination and preservation of these languages. So, okay, people, please join me in welcoming Juan Casco. Juan, welcome to Typographics. So glad to have you here today. Thank you. Gracias, César, por la invitación. Welcome. I am very pleasure to be here. And yeah, I am ready to show you what I got. Okay, how are you and where are you right now? Are you in I'm at home. I live in Puyo, is a city in the Amazon of Ecuador. And we got 7 indigenous nation here in my province called Pastaza. So since I was child and maybe many others of my neighbors have this connection with the nature and their people. Okay, great. Okay, Juan, so let's go with your presentation. So could you please share your screen? Yeah, okay. F5 presentation. I will show you more than Silabario Amazónico, but all has everything to do with everything. So Silabario Amazónico, or just Silam and Quechua keyword. Well, you know, the written language is a representation of cultural and historic values and social interactions. So the language and the greeting system, it represents the cultural diversity in the world. And maybe it has, as you can see in Africa, they are already developing greeting systems, or maybe in India and South Asia, they have many abugidas, many greeting systems. And well, as César said, especially in Abya Yala and Native America, mostly the language are reading with Latin system. We will see it more about it later. Well, this language, they were agraps. So they never developed a reading system like happened maybe in Mesoamerica because of, you know, the colonization, historical colonization. So in an environment of foreign culture pressure and without a good or own form of writing, it's very possible that a language became in danger of extinction. So it's the case of the indigenous language of Ecuador. They are written in
Latin alphabet. That is a consequence of the colonial process of the Spanish language, because Spanish language is written in Latin alphabet. Also, we can see that Ecuador has 14 language or tongues, native language and tongues. Let's continue. So, well, you know, maybe all you know that in North America, there are two main syllabics, the Cherokee and the Inuktitut or Inuit. They were developed in the 2080s. Let's continue. Well, in the research, while I was developing this reading system, I discovered that already existed the Afaka syllabary or Afaka syllabics developed in 1910 in Suriname. So this is technically the first Amazonian syllabary or syllabics. The shape, you know, you can see they are very ethnical, very organic, as we could see later in graphic representation of Andean and Amazonian cultures. I also, like Cesar said, I studied the development, the historical development of reading systems across this history. So I take inspiration from Hangul Korean and the vocal, with the vowel points of Hebrew and another Semitic language such Arabic. So this is Silabario Amazonico, or just call it Silam. This reading system is a proposal for indigenous language. I read it called Abya-Yala for America. Reading as Alpha Silabari or Abugida, that means that it's an alphabet composed in a syllabic way. And also I always say this shouldn't be taken like an obligation, because one purpose of the of this project is decolonize. It maybe doesn't erase the Latin script, but maybe create tools to indigenous people understand better and write better their language. So I use a simple thinking. Linguistic used to take, you know, this perspective to explain the phonemes. And I change the mind and say, a person see from inside to outside. So I designed those glyphs reading from, you know, the shape of the mouth and the tongue. And that is the reason maybe the O and U looks very similar to Latin script. So, you know, it's like the shape of the mouth. So I used, and then I also work with anthropologo Carlos Duche, a doctor. And we talk about, you know, this conception, this holistic conception of life, you know, with principles of bilateral symmetry, and that it's very similar to Andean cosmovision, that, you know, is very similar to every cosmovision in the world, you know, like heaven and underworld. They have a Hanampacha is the upper world, Kaipacha the outer world, and Ukwipacha the underworld. And even you can see the design of a Viracocha god, Andean god. And we have the syllabics for Ka, you know. So this is the alphabet, and it, as you may see, they have diagrams. A problem with Latin script that the native people doesn't assimilate well when a diagram like SH or double L or NG with two letters. So with this proposal, we use one glyph to portray a diagram like TS. And also you can see I and Y are very similar, or U or W, because, you know, this is a phonetic materialization
of the phonemes. And also an important thing is that you are in the jungle, you are in the highlands, or even the coast. And what if we see an F? It's like a broken tree, but with these principles of bilateral symmetry, we can relate, for example, P with legs or a table, or maybe TS, it looks like a bird, or maybe the F, a waterfalling, and the W, a hawk, and even in Quechua, is yupaychani. It's a way of saying thank you. And also we got, you know, these shapes, curves, curlies, and maybe this geometrical conception that is very, very used in all Aboriginal cultures in the world. So this is the structure. As you may see, warmi, this is Quechua word for women. And we got, you know, this W and A in the same glyph composite with R. And we see how it's reading. With these construction principles, this is the principles. Syllabic composition principle. Each letter block must contain one syllable, because sometimes we got L's, we got K's, and maybe people doesn't assimilate when the syllable ends. So they comprehend syllable per syllable. So another principle is strokes can be merged, that we typographers know are typographic ligatures. For example, we got diphthongs in front, AI, AU, and it's very similar, like our indigenous cultures develop the handcraft, you know, like a como un collar, como una manilla. And space reduction principle. Syllables can contain or embrace other, what I just call the hug or el abrazo in español. Keep going. So this is the cases of writing that is very similar to Korean. The only difference maybe is the hawk, for example, consonant, vowel, and consonant. W has the space in the upper part to embrace another glyph. And the inverse thing happened in P. So if you know how Korean is reading, it's very similar. It also reminds me the Inca way of building, you know, is regular geometrical, but in some way it's very organic. And also the glyphs takes anthropomorphical shapes. You know, women, it looks like a woman. And this is an example of Yups. Zapata is indigenous stone that was declared in patrimony by UNESCO, and is in danger of extinction. The only three elders that speak the tongue, and is in danger. So this is a table, you know, like a mathematic table to compare. This is a comparison of how it looks like read tzitzikirika, that means woodpecker in Zapara, and you see that maybe it's better with silam rather than Latin script. I also use my type designer tools to create a ligature that many people tell me that is very similar to Maya glyphs, I don't know. And it look very, you know, ethnic and take this as animal and or human shapes. This is an example. I do graphic design too, to explain. For example, this is Kuntur for condor, or maybe ayahuasca that, you know, is a
is a route to, you know, these, to have visions. It's something spiritual. In Mokawa, that means vessel to drink chicha. And also I had worked maybe in illustration for kids to learn easily the reading system. I got 8 minutes, so I will try to explain faster this project. This is the Quechua keyword. So Quechua is not a language no es un lenguaje del todo, at all. And it's a family of language. So in Ecuador, we use the Northern Quechua or Runashimi. And we also have variants, local variants. So, well, you will may know the QWERTY disposition that was originating in the typewriter machine and also has variants. You know, this is for German, or in the Spanish, we have the la ñ, but it's the same disposition. You know, with technology, typewriter became to be written on computer, but with the same disposition of the fingers. And now, you know, the first thing we open in a smartphone is the virtual keyboard. So I researched the language package of keyboards, for example, in Gboard, and we got the Peru and a variant of Ecuador Quechua, but the disposition is the same QWERTY. So with the principles of research of Silabario Masonic Orsilam, we make this proposal. You know, QWERTY is in the same place, but we interchange the digraphs with the letters that aren't used at all in Quechua. For example, SH is close to S, D is a variant, an allophone variant from T. The same happened with K. For example, in Highlands, Quechua is Kuna, and Amazonian Quechua became Guna. So we changed this position. We didn't delete the another Latin letters, maybe for places, institution, people, brands, and other words from another language like Spanish and English, because right now we are in a connected world. So we don't want indigenous people excluded from the world. Maybe we just have to give them better tools understanding that language. So it also can be translated to a regular desktop keyboard. And this is the proposal we are working. I'm working with Quechua Institutes of Science and Technology, and we are trying to develop this keyboard. Also, I did some experiments with typography. This is the epiomic writing. It's very ancient in Mesoamerica. And right now, what I'm working is the color fonts, but with a cultural point of view. I also did a regular Maya glyph in my style, working with Fontsuk. And later, I tried to use the color font technology. And later, I was thinking, maybe you don't know Tokapus. They are like emojis, ink emojis. And I was thinking, what about bring Tokapus with color fonts? So this is the project that I've been working the last 2 weeks. So yeah, this is what I got. I keep researching. I have been talking with indigenous nation. Maybe that was the reason I worked with Quechua, because it's the second language spoken in Ecuador, and maybe it's not too complex like Zapara, you know? They are in, the language is in danger of extinction. And also, you know, all indigenous nation are very connected, the way they see the nature, the politics, the education. So it's a very complex theme. So my proposal is for maybe
in Silam, we can write a language of South America, Mesoamerica. The project is open to any language or group of people that needs, that feels it could work with this. This is my proposal, and gracias de nuevo, César, por la invitación. And we keep researching, and you can follow Silabario Amazónico in Instagram and Facebook. Eso es todo. That is all. Okay. And thank you. This is, I almost forgot this. Thank you. Yupaychani, and with Saha and Waterloo. Okay, Juan, that was a great presentation. Thank you. Thank you very much. And there are actually a few questions on the chat. Many congratulations. Many people liked your talk. Some of them say that they had no idea somebody would be working on these kind of topics. And we have a few questions. So first, I just can't say who asked this because, okay, William asked, how was the investigation process? Do you know other indigenous design research beyond typography? Juan. I know, I am in the OmniGlobe group on Facebook. And there, you know, my ethnicity is mestizo. That is a mixture of white Spaniards and indigenous. So it's very hard to find indigenous researchers because, you know, colonization and oil exploitation, especially in Amazon, get poor the indigenous nations and make many damage. So, but right now, the last 3 months, I have been contacting by researchers around the world, even here in Ecuador, indigenous young people that are very interested in, you know, help to code, to develop, you know, a code to write in Microsoft Word or something like that. And yeah, there are many, many indigenous and investigators trying to make something. Okay. Another question, Juan. Kartik says, hello, Juan. How did you land up at the intersection of typography, design, and linguistics career-wise? How did you get to design a writing system, a new writing system? How was the story behind this? Well, I'm a geek, you know, a movie comic geek. And I, since teenager, you know, the Tolkien work, you know, the Star Trek phones, Star Wars phones, you know, these fake, these conlangs, they call it conlangs, constructing language and or reading systems. Uh-huh. And also I always loved history at school. Yeah, and I realized I worked for something kind of Ministry of Amazon, and I was doing graphic design with indigenous language. And I was thinking, you know, Latin script doesn't fit well with this indigenous language. And in 2016, I began the investigation. Okay. Also, I saw a post, was it today or yesterday, that you mentioned that you wanted to become an Egyptologist, like you. Yeah, when I was 5 or 8, uh-huh. I don't remember. I always feel fascinated about, you know, the hieroglyphs, the Egyptian ancient culture. You know, this looks very exotical, magical. Okay. Maybe last question. Jeff Kellum is asking, how have the communities responded to the script so far? Have you had the chance to validate this proposal with other people, maybe the speakers of the language, or maybe linguists, anthropologists?
What is the feedback that you have received so far? I have two kind of responses. As I say, first, especially in Amazon, the answer is complex because the education and politics are very connected, are not separated. But with Quechua, that is the second lingua franca in Ecuador, 95% people are receiving it very well. But I have a story. An indigenous lady told me, "Why didn't you ask me before?" But this is was, you know, like a scientific discovery. It just happened. So, but right now I am working with this institute. This is a group of academic indigenous researchers, and they are very open. We already have two workshops 3 days ago. So keep the social networks of Silabario Amazónico, and you will see what happens. Okay. There's another question. Adriana Garcia Dueñas is asking, did you have any support from the government, or was it all on your own? I had spent more money than what I had received. Okay. No, right now is, but I have I had conversation two years ago with Ministerio de Cultura or Patrimonio Inmaterial, but right now no. Okay, you're looking for funding from the government, right? Okay, maybe one last question. Tomás Sudiacani is asking, I would like to know what Juan expects for the future of the project. If he already showed his new writing to indigenous group, like what's coming next for the Amazon syllabary? Maybe it will be used in 30 years. But right now, that's the reason I'm working with another project like Quechua keyboard that use this way of thinking to work with a Latin script, but with a cultural focus. Okay. Yeah, no, totally understand. Okay. Okay, that's it. Thank you. Thank you very much, Juan. People are going crazy with your work. I'm sure they have more questions. They just popped up at the end of your talk. So you have the chance to answer them later. Maybe you can write to the people your answer. Thank you very much. And right now, I would like to show you a few more typographic animations from our sponsors. Also made for this year's conference. And right after that, we will have Cy Dawkins present his talk. So stay tuned.
Okay, we're back. Those were great ads. Now it's with a great pleasure that I introduce our third speaker today. He's going to present a talk titled Illegible Writing, Escrituras Ilegibles, an exploration on the conventions of legibility, signs in the environment, their visual impact, and their political dimension in interventions such as graffiti, urban art, street art, muralism, also based on some of the works that he has made in recent years. This is a subject that I think we should all be deeply interested in because it makes us think about the very nature of writing and how its shape communicates and also conveys meaning. Our speaker, as you know, is a Mexican contemporary visual artist. He's a researcher, calligrapher, and curator interested in the displacement of the linguistic sign and its multiple aesthetic possibilities in relation to context and history. He studied visual arts in the Escuela Nacional de Artes Plásticas in Mexico, and philosophy in the UNAM, the Universidad Nacional Autónoma de México. He was also selected by Forbes as one of the most creative Mexican artists in the world. His work shakes the language to look at what is underneath its mechanisms for the construction of meaning. So, okay, people, please join me in welcoming Said Dawkins. Said, are you there? Said. Hey, wait. Hello? Yeah, I can hear you now. Okay. Hola, ¿qué tal? Ahí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a Typographics. Me encanta que nos estés acompañando hoy. Ok. Bueno, pues aquí, pues muchas gracias por la invitación. Estoy compartiendo ahora mismo mi videíto. Así que bueno, pues muchas gracias por la invitación, César. Gracias a todo el equipo de Typographic. Bueno, pues yo soy aquí creo que como el colado, ¿no? De este encuentro, pues no soy tipógrafo, tampoco creo que estoy muy cerca de ser como un calígrafo tradicional. Lo que sí, como alguna vez me dijo Karl Rohrs, pues somos hermanos de brocha, ¿no? Compañeros de escritura. Y creo que la práctica artística como tal, pues no conoce límites. Puede estar tanto vinculada a la filosofía como a la cultura popular, así como a la práctica cultural o la técnica. Así que bueno, pues les vengo a hablar un poco de mi experiencia, algunas cuestiones que han rondado mi cabeza por muchos años y que me han servido para traducir, pues ya sea en imágenes o preguntarme desde diferentes formas en mi propia práctica artística. Es así que, bueno, pues estas derivaciones que les presento, pues comenzaron más como una reflexión que empezaron en los años 90 sobre el graffiti y que se fueron extendiendo, ¿no? A lo largo del tiempo. No son prácticamente reflexiones tipográficas como tal o técnicas, sino más bien tal vez de pensamiento, ¿no? Podría decirse más, pues podría ser, no sé, filosóficas o algo así, ¿no? He estado intentando definir de diferentes maneras lo que es el graffiti. Y el graffiti, pues básicamente, pues es escritura también. Comienzo diciendo que pues escribir es una herramienta poderosa. Nuestras vidas han estado moldeadas por el lenguaje y la escritura. Los signos que seguimos, las noticias que leemos, la gramática de todas las formas dicta nuestra experiencia del mundo. La ciudad misma es un palimpsesto de textos, de narrativas de los que vivimos en ella. Con la invención de la escritura, la humanidad tendió un puente entre el universo latente del pensamiento
y el conservador de la memoria. Mediante la escritura se han perpetuado miedos, deseos, historias, conflictos de muchas civilizaciones. Sin embargo, también se han ocultado y borrado o invisibilizado otros. La reescritura oficial de la historia de nuestros pueblos es un ejemplo de ese ejercicio de poder simbólico, de tergiversación y vaciamiento de nuestra historia, donde lo que ha quedado son estos vestigios fantasmales que desde las políticas de la memoria pues se ha intentado reconstruir de manera lineal muchas veces, a pesar de lo complejo, fragmentario y desencantado que puedan ser, o en última instancia, obsoletos. El proyecto, por ejemplo, que Juan presentó, a mí me parece una forma de resistencia muy importante, y es que compartimos en esta zona del sur un episodio brutal de forclusión, es decir, de esa conclusión forzada de nuestro devenir, que muchos llamamos colonización. Y es que todo lo que rechazamos simbólicamente reaparece en lo real en forma de fantasmas. Entonces, ir buscando de entre esas fantasmagorías me parece un acto sumamente subversivo y decolonial. Karl Rohr también, regresando un poco a él, al investigar en los archivos diversos tipos, por ejemplo, ha hecho un llamado a esas letras que por alguna razón, ya sea técnica o simbólica, fueron descartadas de la fundición oficial, ¿no? Fueron ya sea censuradas por una cuestión, digamos, de violencia, o tal vez por una cuestión de simple funcionalidad. Una de las intenciones de mi trabajo, pues, es explorar esta violencia de la historia que se expresa a través del texto o de las narrativas en la ciudad. Me interesa también las nociones de convención y legibilidad y el rompimiento de su función comunicativa de los signos a través de experimentos que pueden derivar en acciones, en instalaciones artísticas, en intervenciones en espacio público. Y la idea, pues, es recuperar objetos, imágenes o discursos obsoletos para recontextualizar. Pues la idea también es interactuar, ampliar y transformar los sistemas de producción de significación que componen pues nuestra sociedad contemporánea. En particular, pues, los espacios públicos, sus hitos históricos, donde esa marca obsoleta, como por ejemplo aquí lo pueden ver en esta antigua cantera, ¿no?, que pues ya está desactivada, viene a activar también una sobrevivencia, ¿no?, lo que sobrevive, esas repercusiones de la rutina, o más bien de la huella, de la ruina, pues no son pues una reconstrucción del pasado, sino más bien es una exploración de lo que sobrevive, de lo que queda, ¿no? Pues desde una visión igual fuera del relato oficial, para señalar la insistencia y el poder de aquello que se olvida, de su ausencia y de su borramiento. La primera nota sería: todos somos escritura. Un poco interpretando a Jacques Derrida en su libro de la gramatología, todo lo que conocemos, todo lo que experimentamos, lo que acontece en nuestra vida, lo que consideramos privado, político o social, son textos, son inscripciones en nuestro universo simbólico. Y somos básicamente una acumulación de ese texto, que se genera como una especie de palimpsesto, una textura que puede ser leída a través del recuerdo. Sin embargo, también todo lo que hacemos, todo lo que construimos, lo que diseñamos, es en cierta manera una escritura, una inscripción en el gran libro de la vida y una mediación de ese palimpsesto a través de un objeto, a través de una marca. 2. La escritura es un acto. La escritura es un gesto, es un acto generador de sentido,
al tiempo que es una forma de interpretación. De tal modo que la acción misma, esa dimensión performática de la escritura, crea un sentido en el momento en que sucede. Pero como toda acción, es evanescente, imposible de capturar. Solo tenemos la inscripción, la huella que deja detrás, para poder descifrar. Graffiti y legalidad. La criptografía es el nombre técnico que se le da al oficio de ocultar mensajes con código, para que sean accesibles solo para aquellos ojos autorizados a leer y negárselo a quienes puedan ser interceptores. Hay varios ejemplos a lo largo de la historia de diversos propósitos. Por ejemplo, pues ya sabes, estas historias militares, historias de guerra, de espionaje, pero también han sido estrategias de una resistencia fundamental. Los mensajes codificados nos rodean. La ciudad se construye de innumerables señales, mensajes, con infinitas combinaciones posibles entre lugares. Es la zona de los signos, es de los medios, es el código. Como señaló el filósofo francés Jean Baudrillard, las ciudades contemporáneas se han convertido en una semiocracia, donde tener el dominio y el monopolio del código es sinónimo de poder. Así, los discursos dominantes del poder económico, político y mediático neutralizan y homogenizan el espacio urbano a través de la instrumentalización del código, organizando pues el tiempo de nuestras actividades, de las necesidades, de nuestro placer, y regulando también nuestras relaciones sociales con todas las señaléticas y signos que aparecen en el espacio público. Incluso la inserción de tecnologías de la comunicación ha exacerbado este proceso. En este contexto, el graffiti es un excelente ejemplo de irrupción, de revisión o de reversión de ese código según una propia lógica, según su propio terreno. El graffiti opera en la ciudad como un grito de enunciación, un signo de autodenominación que desafía el orden y juega con el anonimato y la identidad. Como aquí, en esta pieza, que es un graffiti en la línea entre México y Estados Unidos, en donde básicamente es una premonición para mí del gobierno de Estados Unidos. Y dice, el orden se derrumba. Es decir, todo lo que sube tiene que bajar. Y bueno, esto lo hice justo cuando fueron las amenazas de ISIS a Trump. Por esta razón, creo yo que el graffiti encripta de alguna manera, o el graffiti encriptado resignifica el espacio, territorializa el paisaje urbano codificado y pues lo va desmantelando poco a poco. Es por esta razón que es rechazado por su ilegalidad, pero también porque normalmente nosotros rechazamos lo que no entendemos. La ciudad es un campo de batalla, de tal modo que el espacio urbano es un territorio en conflicto, en el que una multitud de voluntades, de discursos, de interpretaciones se enfrentan, se funden, negocian, se superponen. Hay una correspondencia directa entre lo político, el graffiti, la caligrafía y el espacio público. Es decir, el graffiti tiene en su ser mismo una enunciación política por ser ilegal, pero lo hace a través del gesto caligráfico. Y a su vez, la caligrafía, digámoslo así, que tiene su performatividad. La diferencia está en que el graffiti se hace en lugares pues que no están destinados para ello, y en la caligrafía hay una preparación previa, cuidadosa. Mientras el graffiti es totalmente marginal, por decirlo así, la caligrafía es oficial e incluso aristocrática. Y llevarla, esa aristocracia, a las calles, se me hace como un reto político bastante interesante. Ilegibilidad, escritura y arte. El uso de la palabra escrita en diferentes partes del arte, pues ha sido una práctica muy, muy recurrente, por ejemplo, en el siglo XX, y ha continuado hasta la actualidad. Podemos ver, por ejemplo, en el dadaísmo, con estas escrituras
digamos, automáticas que se empezaron a emplear también en el surrealismo, con el automatismo psíquico, por ejemplo. Aquí creo que también últimamente y de manera más consciente, en las vanguardias se ha apelado al abandono total de la función comunicativa y se ha trasladado al reino de lo ilegible, de lo indecible. Pero finalmente sigue siendo escritura. Existe una tensión entre, digamos, la dimensión semántica tal cual de la escritura y el reino inexplorado de lo arabesco, de la marca ritual reiterada que nos remite a un primitivismo religioso, o de las marcas reflexivas, premeditadas, lógicas, tal vez matemáticas, e incluso con la conexión entre los conceptos y la forma, pues que le dan carácter a los garabatos, ¿no? Al garabato como tal. En este sentido, la escritura pues ha trascendido la comunicación, convirtiéndose en un rastro de existencia y afirmación de uno mismo, como en el caso del grafiti, pero también como elemento de fantasía, ¿no? Para mí es como una especie de metáfora pues de la trama del mundo que nos rodea, ¿no? Por esto, esta reflexión sobre la ciudad, ¿no? Como campo de batalla, estas complejidades de la historia, la escritura críptica de alguna manera refleja también todo este desastre, ¿no? Toda esta ruina, toda esta, complejidad de la historia, ¿no? Sin embargo, tal vez este impulso antiguo, pues de ir más allá de lo comunicativo, ¿no? Digamos, de la marca, con su riqueza de posibilidades, puede ser anterior a cualquier tipo de escritura, ¿no? Vemos, por ejemplo, las escrituras prefonéticas, ¿no? Según Ronald Barthes, escribir siempre ha sido una actividad continuamente contradictoria, obedeciendo a un doble impulso. Por un lado, es una cosa estrictamente mercantil, una herramienta de poder y segregación, pero por otro también es una práctica de bienaventuranza, de goce, conectada a las fuerzas impulsoras más profundas del cuerpo y a las más sutiles o más felices de la producción artística, que es la creación. Este retorno al cuerpo lo vemos reflejado pues en nuestra contemporaneidad, ¿no? El graffiti como acto del cuerpo. En la nueva búsqueda también la podemos ver del diseño, en donde el dibujo, la expresividad, se ha visto cada vez más fuerte, ¿no? Ante la tecnología vemos también el gesto como algo que se viene reiterando y sobreviviendo, sobre todo, ¿no? ¿Por qué sobrevive la escritura como tal ante la tecnología? Por ejemplo, también tenemos la explosión caligráfica en las redes sociales, ¿no? En los últimos años, o incluso lo que le llaman caligrafiti en los años 80, que pues es este espacio en donde la caligrafía se une a un lenguaje meramente transgresor, pues que es el graffiti. Las formas y operaciones de la ilegibilidad son miles, pero digamos que se puede alcanzar por medio de la yuxtaposición de significados o de signos, de la saturación o de la sustitución, de la oclusión, de la tergiversación o de la deconstrucción. En el caso, por ejemplo, del graffiti que yo hago o que yo había estado haciendo, pues tiene que ver con la deconstrucción del alfabeto medieval, como es el Old English, que fue utilizado pues para manuscritos de lujo y que actualmente los escritores de graffiti pues lo utilizaron para decir: nosotros también somos importantes, nosotros los mexicoamericanos también somos importantes. Y es una decodificación pues del código de guerra que puede tener esa letra. Las prácticas ilegibles se expresan a través de pues movimientos del plumón, del aerosol, de la herramienta, que se mueven por diferentes superficies dejando marcas que son casi regresivas, regresar al origen. Es por eso que el alfabeto que yo utilizo
le llamo alfabeto primitivo. Y un poco me llama mucho la atención lo que está haciendo Juan, porque justamente yo intentando buscar en la escritura prefonética estos signos, estos jeroglíficos antiguos que se han estado perdiendo y trasladarlos a esta pues caligrafía contemporánea, pues es todo un reto, ¿no? Entonces, conecto mucho con su trabajo, ¿no? Algo que también me llamó mucho del proyecto de Janine es justamente la libertad con la que trabaja en ese espacio de experimentación material, donde tal vez queda subsumida, digamos, la forma a la expresividad pura. O sea, ¿cómo expresar ese rechazo, cómo expresar a través de la escritura ese alzar la voz, ¿no? En su trabajo, a pesar de que siempre hay una cierta legibilidad, hablando en términos políticos, pues a veces es necesario, como en el caso de lo que yo les había comentado también de la pieza de Nart, ¿no? También me ha preocupado mucho pues esta cuestión de la luz, de experimentar con la luz. Me parece una reflexión interesante en términos de los imaginarios contemporáneos, apropiarnos del espacio o sí, del espacio público a través del acto mismo de escribir, que nadie lo ve, pero que puede quedar registrado en la fotografía. Pues bueno, estas son algunas de las reflexiones que me han surgido. Y bueno, yo sé que no estoy en realidad respondiendo tal vez a ninguna, sino lo dejo más bien como una pregunta abierta o como reflexiones abiertas, como notas abiertas, pues para entender pues nuestras prácticas en estos imaginarios contemporáneos. Pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad y pues nada, dejo de compartir. Súper, Said, muchísimas gracias por tu presentación. Yo en lo personal no conocía tu trabajo, me da vergüenza reconocerlo, pero cuando Gen me lo presentó, como que no tuvimos ninguna duda de que tenías que mostrarnos más y acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. No te alcancé a preguntar al principio, ¿tú ahorita dónde estás? Yo estoy en la Ciudad de México. Estoy en casa. Ya, en casa, ahí encerrados como toca en todos lados. Y bueno, ¿y cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido complicada, bastante complicada, la verdad. Por un lado, no me afecta mucho porque yo estoy en estudio trabajando y entonces puedo trabajar desde acá, pero sí ha afectado bastante pues la movilidad, ¿no? Algunos proyectos internacionales pues han sido totalmente cancelados desde hace 2 años. Y bueno, intento, pues ahorita estamos regresando, así que creo que en agosto, pues ya la Ciudad de México va a estar así a full otra vez, ¿eh? O sea, total. Sí, ya en todos lados comenzamos a abrir y a ver actividad, ¿no? Poquito a poco. Said, venga, miramos algunas de las preguntas que las personas asistentes han pasado. Let's see some of the questions that we have. Víctor Gómez nos pregunta, ¿cuál es el proceso creativo de Said? ¿Cómo le hace boceto, escrituras a pequeña escala, declaración artística, entre otros? Eso, ¿cómo es tu proceso, Said? Bueno, pues el proceso que yo llevo generalmente tiene que ver primero con la investigación, una investigación no formal, evidentemente, como pueden ver, pero sí es como, a veces el contexto es el que me dice bastantes cosas, ¿no? Yo tengo una formación en filosofía y me interesa mucho cómo el pensamiento contemporáneo dialoga con la ciudad. Entonces, cuando estoy en un espacio, siempre hay algo que estas citas, estos pensadores me están diciendo y me están recordando y me están reafirmando, pero a veces la gente te dice otras cosas que también afirman varias formas de pensar. Entonces lo que hago generalmente son entrevistas y todos los murales que ustedes han visto aquí, sobre todo los que presenté, la mayoría son producto de entrevistas con la gente. Entonces hay como 3 niveles de lectura, ¿no? El primero, pues es las
un resumen, por decirlo así, de la participación de las personas. Y por otro lado, es lo que, bueno, el segundo nivel es lo que tú ves como público. Y el tercero, pues básicamente lo que ven en las redes, ¿no? Es decir, que la gente que está más involucrada con el proceso sabe perfectamente qué es lo que es decir, tiene una carta de elegibilidad mayor a la gente que lo ve en redes sociales. Entonces, digamos que yo a mí me gusta jugar mucho con eso, ¿no? Con el mito del mural, por ejemplo, dos personas que no se conocen en un espacio ven esa cosa y dicen, bueno, ¿y eso qué es, no? Pero el preguntarse eso, pues ya es un diálogo, ¿no? Ya genera comunidad, que es algo que a mí me importa mucho. Pero por otro lado, la gente que realmente estuvo ahí, pues empieza a generar una mitología del relato, ¿no? Del mural. Y entonces te empiezan a decir, bueno, pues esto es esto. Yo dejo muchas pistas de letras que sí son legibles. Entonces te pueden atrapar una A totalmente legible, una S, y de ahí empiezas a reflexionar, ¿no? Entonces, digamos que es una mezcla entre lo críptico, lo que es visible, lo que está oculto, ¿no? Cada proyecto es distinto, entonces, digamos, este es como un resumen a grandes rasgos. Pero me llama mucho la atención esa utilización, ese aprovechamiento de las herramientas de las ciencias sociales, ¿verdad? Por tu formación filosófica, en parte, supongo. Pues sí, tal vez, y bueno, un poco también porque en el arte contemporáneo, bueno, para mí a veces es muy, muy fuerte lidiar pero lidiar con la idea de representación, ¿no? Creo que desde los 50s, 60s, la idea de representación ha sido muy conflictiva en el arte contemporáneo. Y digamos que los artistas que estamos más del lado, digamos, de la libertad de expresión, de la técnica o incluso de la abstracción, pues lidiamos mucho con esta cuestión. Yo creo que en la tipografía también, o sea, o en todas las artes que son, digamos, de la escritura, por ejemplo, ¿no? La caligrafía, que es un acto puro, ¿no? O sea, es el acto tal cual. Y en la tipografía que se funde la letra o que se hace, finalmente son sistemas de esquematización, que no solamente es representación, sino es presencia pura. Entonces, eso pues hace que la escritura o que la cuestión del lenguaje pues tenga posibilidades infinitas, ¿no? Entonces, no sé, lo veo como una complejidad positiva. Bien. Maggie Cervantes por acá pregunta también, Said, ¿has tenido algún acercamiento con la escritura prehispánica mexicana? ¿Cuáles son esos gestos que en tu opinión representan mexicanidad, si es que tú consideras que eso exista? Bueno, creo que sí, bastantes. El que más me llama la atención, pues es la escritura maya, evidentemente. Creo que por su carácter justamente de representación que tiene, o sea, el nivel de representación que ocupa ese tipo de escritura, y mucho también con lo que vimos con Juan, ¿no? Estos sistemas de representación que se empiezan a adaptar a la cuestión que puede ser fonética o a la cuestión escritural, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el chalchihuite, ¿no? La idea del chalchihuite, que es como un símbolo que representa pues el agua, pero también representa los ciclos, y que en algún momento ha representado la piedra de jade en el universo prehispánico. Y ese universo también se vincula mucho con el asiático, ¿no? Por ejemplo, en Japón, el enso, esta caligrafía del círculo, también es como si fuera un chalchihuite, y también tiene todas estas cuestiones cíclicas, ¿no? De renovación, de renacer, ¿no? Y que creo que en mi trabajo está muy, muy, muy presente la idea del chalchihuite. De hecho, cuando estuvimos en Letrástica con Gen, hice dos chalchihuites, ¿no? Gigantes, o sea, dos círculos que tienen el centro, pues, calado, vamos a decirlo así, es como una dona, ¿no? Que al final, si tú lo veías en conjunto, era casi, casi una máscara de Tlaloc, ¿no? O estos aros que,
que se utilizan en los símbolos prehispánicos, ¿no? Entonces, los colores también, evidentemente, la turquesa, ¿no? Que son muy importantes, el tezontle, ¿no? Que también es el rojo, ¿no? El negro, o sea, también los colores, sí, la paleta austera que uso, sí tiene que ver como con este universo, ¿no? Prehispánico y justamente como con ese diálogo, ¿no? No es de recuperar la historia justamente, sino más bien como de reformular, como de hacer una constelación entre ese pasado y el presente y crear una línea o crear un nuevo dibujo a través de ello. Y eso es como lo que me llama la atención, cómo lo podemos hacer, ¿no? Porque ya no vamos a regresar a ese pasado, o sea, esa conclusión forzada ya fue. Y lo que está haciendo Juan, por ejemplo, pues es esta sobrevivencia, ¿no? A mí me encantó su ponencia, ¿no? Súper, sí, es que yo pienso que ahí en tu trabajo hay un montón de elementos y claramente como que vienen de un pasado prehispánico, pero que, claro, la idea es que nos hablen hoy en día, más que simplemente como recordar, no por nostalgia, sino porque tienen un valor actual, ¿verdad? Exacto. Said, yo tengo una pregunta, pues como de pura curiosidad, ¿cómo le haces con los permisos? ¿Cómo es el tema del trabajo en estas grandes superficies? ¿El gobierno de la ciudad o del país no te pone problemas para rayar o para pintar estos murales? ¿Cómo haces? Pues digamos que hay tres niveles de intervención en mi trabajo, ¿no? Uno es el que yo le llamaría el silvestre, que es como el de escritor de graffiti, ya sabes, que conoce la ciudad, que sale a la calle, que va y pum, 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 entra en la calle, entra en el contexto y de alguna manera puede pasar desapercibido o te pueden agarrar, ¿no? Digamos, corres el riesgo. Por ejemplo, en la caligrafía de luz, vamos a diferentes lugares en la noche, y es como, pues tú estás haciendo una acción nada más así moviendo la lámpara y a veces nos han agarrado. O sea, en París, por ejemplo, estábamos frente a la catedral y nos agarraron los militares porque creían, como tenía yo una pila la lámpara tenía un botón rojo y era totalmente autoconstruida, ¿no? Pues, y un cable, ¿no? O sea, imagínate una persona con un cable, una pila, en la noche, con una mochila, o sea, parecía yo terrorista, ¿no? Entonces, así, ¿no? Revisaron la lámpara, todo el rollo, ¿no? Pues es safe, pero aún así no puedes estar aquí, ¿no? Porque también teníamos el equipo de fotográfico. Entonces, casi todo lo de luz lo hacemos ilegal, ¿no? Hubo otra en Radio Kowitz que, por ejemplo, también llegamos en la noche, nos estacionamos, pasamos por un montón de vegetación, llegamos al lugar y cuando empezamos llegó la policía, ¿no? Y a veces es el desafío, ¿no? O sea, entre que ellos negociaban con la gente de la policía, mis amigos, pues yo seguía dándole, ¿no? Así como que en la ilegalidad. Y hay otros que son más como proyectos totalmente comisariados o proyectos que en festivales o proyectos en donde la organización tiene que conseguir esos permisos. Ahí pues hay como una mayor libertad tal vez de operación, pero sin embargo también hay una menor tiempo de ejecución. O sea, cuando yo voy y salgo a la calle puedo tardar un mes hasta que saco la pieza, ¿no? Pero en cambio en un festival pues vas 5 días y te regresas, ¿no? Entonces solo tienes una semana, 2 semanas para hacer un trabajo que puede ser monumental y es parte pues de la inmediatez actual que todos estamos casi casi como corriendo, ¿no? con esta situación. Claro, bueno, creo que todavía tenemos un poco más de tiempo. Adriana Garcidueñas pregunta, dice, mi pregunta está relacionada con lo que comentas. Muchas personas que le tienen aversión al graffiti o a cosas que no comprenden o no se encuentran dentro de la gráfica socialmente aceptada y tu trabajo se encuentra sobre todo en espacios públicos. Pregunta ella, ¿cuáles han sido las reacciones, percepciones o comentarios del público sobre tu trabajo? Sobre todo de personas ajenas que no tienen nada que ver con los proyectos. Pues he tenido bastantes comentarios a lo largo de mis procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México ha sido muy poco aceptado. O sea, aquí en México
básicamente sí hay una hegemonía de visualidad. O sea, si tú ves el espacio público y los murales, pues solamente hay ilustración, hay muñequitos como de Bob Esponja, realismo. O sea, a la gente le encanta ver el realismo. Ay, sí se parece. O sea, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, la cuestión gráfica, más tipográfica o más caligráfica o más del signo, puede parecer un tanto ajena y muy cercana al graffiti, ¿no? En mi trabajo es súper cercano al graffiti porque es son garabatos, ya tal vez refinados, vamos a ponerle así, pero en realidad siguen siendo crípticos, ¿no? Entonces, en cierto modo ha sido bastante rechazado en muchas ocasiones. Pero, por ejemplo, en otros lugares como en Valparaíso, en Chile, que yo estaba pintando ilegalmente, así total, ¿no? Llegó la señora, y yo dije, puta, ya llegó el dueño, ¿no? Hay que irnos ahí como alejándonos. Y se metió y salió y nos ofreció un vaso de agua a los que estamos pintando, ¿no? Y entonces te das cuenta que, por ejemplo, en lugares como Valparaíso, en donde ellos, el espacio privado, que es su casa, tiene un lado público, lo ven como público. Y entonces es totalmente distinta la noción de propiedad privada que tenemos en México o que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y entonces va cambiando con respecto a las zonas, ¿no? También con respecto a los procesos. Cuando la gente no conoce el proceso, puede confundirse, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo siempre, muchas gracias, siempre utilizo a veces el color negro para empezar. Entonces, imagínate que es un edificio así de 10 pisos pintado todo de negro, ¿no? O sea, la gente va a decir, o sea, ¿qué negatividad es eso, no? O sea, y ya después empiezan a ver la caligrafía, los colores, las frases, ya empiezan a ver la interacción, los niños que se acercan, ¿no? Y ya cambia totalmente. Lo mismo, bueno, por ejemplo, en Cape Town, en Sudáfrica, me tocaba siempre pintar cuando los niños entraban a la escuela y no querían ir a la escuela, o sea, se quedaban. Yo tenía miles de brochas, me acabé las brochas, o sea, se las di a todos, así, pinten lo que quieran. Y los niños no querían ir a la escuela. Total, la maestra tuvo que salir con su grupo y decir, ok, esta clase la vamos a dar aquí afuera, en el muro de ahí, y pinten, y mientras yo hablo con ustedes. Y, o sea, estuvo bien chida esa clase de la maestra porque ella misma se dio cuenta que los chavitos querían pintar, ¿no? Entonces, hay muchas reacciones, o sea, es súper variado. Cada lugar tiene su propia magia, cada lugar tiene su propio espacio de negociación, ¿no? Que es como un poco lo que hacemos los escritores o los que pintamos en espacio público, negociar con la visualidad, ¿no? Con la gente. Como que siempre se produce una reacción, ¿no? O sea, sí, y una tensión, o sea, ¿ves? O sea, claro. Suena como que muy chido, pero a veces está bien brutal, ¿no? O sea, te puede tocar que estás en un barrio donde hay puro vendedor de drogas y que pues pasan por ahí carros que no saben qué estás haciendo, ¿no? Entonces, pues, o sea, sospechoso. Se puede ver sospechoso, ¿no? Entonces, es brutal, o sea, nunca se sabe cuándo te va a tocar qué cosa, ¿no? Claro. Bueno, qué bonito. Tenemos una pregunta de Daria Goloskokova. Ella pregunta, ¿Have you thought of doing a project in the water? ¿Has pensado en hacer proyectos en el agua o con el agua? Sí, tenemos un proyecto interesante de heliografías, en donde el que estoy haciendo con Luz. Hicimos unas pruebas en el río, en donde digamos que la toma está en el agua, literalmente, y la lámpara, el trazo, entra en el agua y sale del agua, ¿no? Entonces, la captura del acto se mezcla con la captura del movimiento del agua iluminada. Y los reflejos reflejos, evidentemente. También, ¿no? Sí. Entonces, es como una locura. Es bien difícil registrar ese movimiento porque necesita como de... Nosotros, el registro fotográfico no es Photoshop. O sea, todo lo que vieron de Luz no es Photoshop. Es directamente yo pintando o haciendo la caligrafía en el aire. Entonces, es una larga exposición. Para poder lograr capturar, por ejemplo, el movimiento del agua, tendrías que congelar el agua. Entonces, ¿cómo congelar al mismo tiempo que registrar el movimiento de Luz? Es un poco complejo, pero
estamos en ese proceso. Wow. Bueno, sencillamente impresionante. Bueno, déjame ver si hay más preguntas. Sí, Francisco Troy dice, I'm very interested in the idea of pushing the boundaries of legibility. Having some experience with graffiti has given me an ability to decipher much of the street graffiti that many people might have trouble reading and finding the letters. I was wondering how you view your own work. Are your letters always legible to you, or do you enjoy pushing them to a level of abstraction where even you no longer see letters? Hope this makes sense, thank you. Que si tú trabajas siempre como al nivel de legibilidad, o llega el momento en el que tus propias letras se te vuelven abstractas y ajenas y ya no sabes, no ves letras. Justamente ese es el tema que venía un poco a exponer aquí, ¿no? O sea, este tránsito entre lo legible y lo ilegible, lo invisible y lo que se puede visibilizar, entre la inscripción y lo que se borra, ¿no? Entonces, el graffiti para mí son una serie de inscripciones que están codificadas para una élite específica. Y en ese sentido se parece muchísimo al arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, tú vas a una galería y ves una caja de zapatos vacía y dices, bueno, pero eso es arte, y capaz que la pateas, ¿no? Y era la pieza de Gabriel Orozco, un gran artista contemporáneo, ¿no? Lo mismo puede suceder con el graffiti. Tú ves un tag ahí, una mancha, un garabato que no entiendes y dices, ¿pero qué es eso, no? Capaz que lo ves en una galería y dices, muy, muy, muy expresivo, ¿no? Este expresionismo. Entonces, digámoslo así, el graffiti se puede entender, como creo que lo mencionó la persona que preguntó, a través de una codificación entre los mismos escritores de graffiti que conocemos ese estilo. Sin embargo, es como los lenguajes, ¿no? A veces no conocemos, por ejemplo, el pichazao en Brasil, tal vez no lo podemos descifrar porque no conocemos tal vez de dónde viene, o tal vez no podemos descifrar, digamos, los ganchos en Monterrey, que también son un tipo de graffiti que está totalmente en esa área. Generalmente el graffiti de Nueva York es mucho más legible, por dos cosas, porque una utiliza, un script mucho más... digamos, vamos a ponerlo así, mucho más familiarizado con la cultura popular, y porque también incluye caracteres de tipo, pues, ilustraciones como muñecos o cosas de los medios de comunicación, caricaturas, ¿no? Entonces, vas, medio entiendes, ¿no? En el caso de mi trabajo, es una mezcla entre esta influencia del graffiti, de las letras góticas, que se utilizó mucho en California, y que se sigue utilizando, y este rescate, vamos a ponerlo así, del jeroglífico antiguo, ¿no? Y mi interés en los movimientos de caligrafía asiática, ¿no? Yo estudié caligrafía japonesa, entonces mucho de lo que ustedes pueden ver tiene influencia árabe, porque pues la caligrafía gótica, finalmente su influencia directa pues sería la caligrafía árabe medieval, ¿no? Digamos. La parte del graffiti directa de la calle, y también los movimientos que son más del movimiento del pincel japonés, ¿no? Que viene siendo la energía de la entrada, la salida, ¿no? Entonces, eso lo hace muy críptico en muchos sentidos, pero cada una de las letras, como para mí, yo soy muy como de la idea de Rudolf Koch, ¿no? Como que la mancha en general a veces gana más que la letra en específico. Sin embargo, para poder tener una buena mancha general, hay que tener la especificidad bien, bien, bien amarrada, ¿no? Entonces yo amarro primero las letras y después las voy amarrando unas con otras, concatenando como en el árabe, digamos. Pero pues como nosotros somos script, que es uno por uno, no podemos generar conceptos, ¿no? Claro. Ni tampoco podemos hacer como el kanji japonés, que cree que es un pictograma. O sea, nosotros seguimos de letra por letra. Entonces,
A veces utilizo Rebus para poder ligar, o a veces utilizo como líneas muy largas que dan la sensación de que empieza la otra letra, un poco como en la, pues no sé, como en la spenceriana, ¿no? La caligrafía que puede ligar de manera súper amplia. Y llega un punto en el cual pues ya es una abstracción total, ¿no? O sea, es decir, el conjunto de la mancha es abstracto totalmente, pero la praxis, digamos, del sentido de letra por letra sí existe. O sea, es decir, sí son letras, sí son palabras, sí son, la mayoría son citas de filósofos o palabras de las mismas personas que entrevisto. Entonces ellos se empiezan a buscar en el mural, ¿no? Esas personas dicen, oye, ¿y la mía dónde está? Y entonces yo les hago como un pequeño mapa y ellos empiezan a verse y le entienden. O sea, llega un punto en el cual si yo te digo tres letras, tú ya descifras todo, ¿no? En mi propio estilo del alfabeto primitivo. Pero algunas veces sí llega a ser muy intrincado que el orden de las palabras no es directamente este, sino a veces puede ser aquí, 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 luego aquí, aquí. Entonces sí puede cambiar en la morfología del objeto total, ¿no? O sea, pero digamos, como yo trabajo mucho la cuestión ritual, yo soy como de la idea de que la energía, digamos, que imprimes, un poco como en la caligrafía japonesa, en el trazo, en el stroke, en la palabra, de alguna manera genera pregnancia que, a pesar de no ser legible, genera una, pues digamos, como un golpe visual fuerte. Que ese es también como el segundo nivel que a mí me parece importante destacar en los murales, ¿no? Porque hay mucha gente que no entiende el proceso, no está en el proceso, pero lo va a ver. Entonces, finalmente, para mí es como eso, ese conjunto es el que la gente va a ver, independientemente de que esté hecho por unidades micro, de experiencias personales, de historias, de citas, de pequeños elementos, pero finalmente el conjunto es el que va a ser lo que la gente va a ver. Wow. Bueno, otra pregunta que hacen acá, por ejemplo, Mitsuko Baum, ella pregunta, has a brush always been your tool of choice? Que si el pincel siempre ha sido como tu herramienta favorita. Pues bueno, para el graffiti mi herramienta favorita antes, en los 90s, era la piedra. Aquí en México acostumbrábamos rayar, bueno, unas cosas que le llamaban los sucios, que era con una piedra rayar un vidrio y es hacer como lo que le llaman scratch. Y eso, ese sonido de la piedra así destruyendo el vidrio era como súper violento y a mí me encantaba en el graffiti, ¿no? Cuando era súper vandal, ¿no? Así de la piedra en el vidrio, ¿no? Después, cuando aprendí caligrafía japonesa, como que mi main, digamos, herramienta fue la brocha, ¿no? O sea, pasé por el aerosol, me encanta el aerosol, toda la idea del can control, ¿no? De controlar el dedo cuando tú aprietas la válvula y que salga delgadito. Eso pues ya lo pasé varios años por eso y me encantó. Pero ahora creo que la brocha, sobre todo la brocha, el pincel japonés. O sea, el hecho de que el pincel tenga una alma dura, después una cobertura suave, y al final una serie de pequeños, digamos, cerdas que son súper suaves, hace que el pincel japonés tenga cierta rigidez y una suavidad brutal, ¿no? Lo único que no se puede con el pincel japonés es pintar justamente en vertical, que son los muros. Entonces, utilizo brocha plana, pero siempre, o sea, pero mi favorita es el japonés. O sea, por excelencia es el japonés. O el chino que le llaman, ¿no? O sea, cualquiera de los dos. Mi favorito es el Hakuraku. Exacto. Mira, a ver, les voy a enseñar uno que tengo rápidamente por aquí. Este es el. Mi favorito, todavía no lo uso.
Oye, qué grande. Pero bueno, este para pintar en la calle o en el piso es como el más adecuado, creo yo. Tendremos que ser 5 personas para limpiarlo, pero bueno. Este es como... Estos traperos, los traperos, la mayoría de traperos son más pequeños, ¿no? Sí. ¿Qué es? Bueno, pues muchísimas gracias, Said. No veo más preguntas de la audiencia. Pues nada, creo que eso es todo. Thank you very much, Said. It was a pleasure having you here in Typographics today, this day entirely dedicated to Latin America, Latin American type design, Latin American lettering. I don't know if Sasha is around. Sasha, are you there? Yes. Hey. Yes. Thank you. Cesar, thank you so much. This was like a really beautifully thoughtful curation, and also thank you for hosting and taking us on this journey through Latin America. And thank you to Yanni, thank you to Juan, thank you to Said for their presentations. It's super interesting to see the interconnections between all the talks, and it's a testament to you, Cesar, for kind of weaving this story and also asking these questions. I know this pandemic definitely has isolated all of us, but it also allows us to come together in sort of these new ways. I feel like we're in everyone's home, literally, and studios. It's fantastic to see it. It makes it feel much more intimate and much more comforting. So thank you for taking us on this like world tour, Cesar. Okay. Just a reminder to everyone, all the information for our speakers is available on our website, the websites, the social media. Go check it out, follow them, support them, see more of their work, learn from them. I also wanted to give a special thank you to Romina Hernandez for the translations today, which were fantastic and so helpful. So thank you, Romina, for your work today. If you wanted to watch the session, you can go to the YouTube. The link is, I think, up here. If you click on that, you should see the archived version. We also hope you will join us 2 days from now on June 3rd for our second day of this conference. And then for the 8 days beyond that. So we have the conference from June 1st to July 1st. Register on the website and join us again. To close out, thank you to Cooper Union for doing this event, and also to our wonderful sponsors who made this all possible. So thank you in attendance. Thank you for coming today. We hope to see you soon. Be safe and stay healthy. Thank you so much.